trabajar con la parte inmunológica y específicamente con la producción de factores de necrosis tumoral in vitro. In vitro, ¿cómo hacerlo in vitro? Para darte yo factor de necrosis tumoral, inyectarte necrosis tumoral. Por ahora lo que se inyecta son los precursores y cosas así. Y se está, y en eso se está trabajando. Seguramente, no sé, un par de años más o luego hay la solución. Hoy hay otros compuestos como el interferón gamma que también son bastante específicos en marcar un antígeno, que también lo liberan ellos. Después vamos a ver el interferón gamma un poquito más en detalle. Sobre todo el interferón gamma, porque hay un test de tuberculosis bovinos que se llama gamma, el gamma interferón, el interferón gamma test, ya que se usa en Chile para la detección de bovinos infectados con tuberculosis. Para los que no sean del área biológica, porque acá puede haber alguien que tenga alguna relación con el área biológica. ¿No hay alguien? No, no sé, sea como de la parte de kinesiología o lo que sea. Fíjense que, o no sé si ustedes saben, pero cuando hay sospecha de tuberculosis, la clásica prueba es el esputo. O sea, estos son una placa, el esputo. Es porque los test de anticuerpos no funcionan bien. Si no, ¿qué es mejor? Mejor sacarte sangre y ver si tienes tuberculosis. O sea, ¿por qué tienes que hacer ese proceso? Cuando tú tienes que hacer esos procesos, es porque los test inmunológicos no son muy buenos. Por eso parece que también interferón, que es un test inmunológico, pero no, no de anticuerpos, sino que de interferón gamma. De hecho, no lo vamos a ver, no sé si conmigo acá, si es que vemos, si yo creo que sí, cuando vemos los test, porque en infeccioso también lo pueden ver. Bueno, en resumen, las natural killers tienen función de receptores para el HC y hacen lo que yo les digo que hacen: liberación de citoquinas, que son estas sustancias químicas que dan de una acción sobre ciertos compuestos químicos. Y no tienen TCR, no tienen estos, pese a que son de la línea linfoide, no tienen receptores de TCR. Entonces son inespecíficos, si se dan cuenta. La natural killer es como una respuesta donde se pegó un anticuerpo, ahí van y destruyen. Ustedes comprenderán que si ese anticuerpo hizo mal la pega, en vez de pegarse en un antígeno, se pega, no sé, en una célula renal, el natural killer destruye. O en una célula del endotelio vascular, en una célula articular. Si el anticuerpo se pega a una célula articular, el natural killer destruye el anticuerpo y la célula articular. La enfermedad autoinmunidad. O sea, el producir anticuerpo y reconocer algo que era propio como extraño, genera anticuerpo, los anticuerpos se pegan, pero ahí viene toda una reacción de destrucción. ¿Ya? Entonces, la clave es la respuesta en el desarrollo. Por eso, cuando tú tienes enfermedad autoinmune, le das droga para disminuir la inmunidad, que no haya producción de anticuerpos y disminuye la cantidad de natural killer y un montón de cosas, con el costo que eso va a tener por otro lado. ¿Ya? Los antígenos de histocompatibilidad. Aprovecho de comentarles también de que los antígenos de compatibilidad son proteínas, o sea, perdón, el sistema inmunológico, ¿cómo lo hace para reconocer algo que es propio de algo de que es ajeno? Si hay genes, voy a saltar un poquito de eso, que es la charla. Me hago lo bueno bonito. Así que estos son los genes de mamíferos, ¿ya? Hoy en día se sabe que estos genes, que se conocen como los complejos mayores de histocompatibilidad, son genes. Los genes producen ciertas proteínas, ¿cierto? Ustedes lo saben, ¿cierto? Que cada tres nucleótidos, adenina, timina, no sé, ATT produce isoleucina. La GSA produce fenilalanina, produce un aminoácido. Por lo tanto, cada tres nucleótidos que yo leo, produzco un aminoácido, el conjunto de aminoácidos forma una proteína. ¿Cierto? Entonces, esa proteína son estas que ustedes tienen acá. El citoplasma celular, acá hay una membrana y acá están estas proteínas. Estas proteínas que se conocen como los antígenos de histocompatibilidad, están producidos por ciertos genes, y estos genes en realidad lo que están codificando son proteínas que nos marcan a nosotros como algo de la especie mamífera, de humanos, o hay otras proteínas que nos van a identificar a los parientes, o incluso a tu gemelo. ¿Ya? Me hizo no, porque sería como un fax, un pariente, un hermano como cualquier hermano, pero un género. Por lo tanto, son los que nos identifican. Entonces, obviamente, la cantidad de es un tema genético. O sea, si nosotros tenemos genes comunes, los más parentados tenemos genes más comunes, ¿cierto?
Por lo tanto, tenemos una mayor cantidad de estas proteínas que son los que se llaman las proteínas de histocompatibilidad. Las proteínas de histocompatibilidad, o antígenos de histocompatibilidad, solo van a ser entonces los responsables del rechazo o no rechazo a ciertas cosas, ¿ya? Desde un trasplante, de un injerto, a cualquier actividad que nosotros hagamos. Lo interesante es que estas proteínas de histocompatibilidad o antígenos de histocompatibilidad hay en diferentes clases. Hoy, yo les puse ahí que en realidad hoy se sabe todo, se sabe en qué parte del gen, en qué cromosoma, cuáles son los genes, cuál es la posición, y eso es súper interesante porque de alguna forma yo podría en un futuro modificar esos genes y hacer compatibles ciertos organismos que no eran compatibles. También va todo un desarrollo respecto a eso, ¿ya? Esa información básica son las que nos van a cambiar, nos cambian el futuro, o nos cambian el presente, ¿ya? Para hacer ciertas terapias. Los antígenos de histocompatibilidad, hay varias proteínas entonces que se están produciendo en estos genes. Y se ha ido viendo que uno los podría agrupar en tres grupos de proteínas. Uno que se llama los clase 1, otros se llaman los clase 2 y los clase 3. Los clase 1 es un grupo de proteínas que son producidas por estos genes que se expresan en la superficie de todas las células con núcleo de nuestro organismo. Animales, todos los animales. Oigan, siempre hay excepciones, para hacerlo difícil, las neuronas y los trofoblastos. Y aquí les voy a leer y se lo voy a explicar. Según se van formando en la célula infectada, una infección viral, por ejemplo, se enlazan con las proteínas virales que se están sintetizando, formando un complejo de histocompatibilidad, más antígeno que se expresa en la membrana de la célula infectada. Este complejo será reconocido por un determinado linfocito T CD8 o citotóxico, porque los CD8 son los tóxicos, que destruirá a la célula infectada. ¿Qué les quiero decir con esa frase? Esa frase es la siguiente, miren. Tengo mi virus PAN, ¿ya? Pues, hagámoslo no, porque el PAN es FOM, para eso. Y les va a quedar más claro con el, porque es más claro con la leucemia felina. Entonces lo vamos a hacer distinto, de una envoltura, de una espícula de superficie de la leucemia felina, como el cielo. De una envoltura lipoproteica, ¿ya? De lípidos, por eso son más lábiles. A diferencia del palo que no tiene esa envoltura, ¿se acuerdan que el palo yo lo hacía así, no? Esto lo que hace es una envoltura, por lo tanto es más lábil el hecho de que tenga más cosas, los virus, muchas más cosas tengan, más sensibles. Más sensibles. Exacto, diferente a una bacteria. La bacteria, mientras más cosas tenga, más resistente. Mientras más capas tenga, más resistente. En cambio, el virus, la capa por fuera es lípido, por lo tanto no dura nada. Mucho menos resistente que tener una proteína sola. La proteína mucho más aguanta, mucho más. Los lípidos aguantan menos. Entonces, todos los agentes infecciosos virales que tienen envolturas son más lábiles. La influenza, el distemper, no dura nada, dura poco, para la semana, chao. Ahí sí que es como un harakiri inmunológico decir que el distemper dura un año. Sí que dura menos todavía, dura un par de semanas, una o dos semanas, no dura menos. La influenza, el virucida, por eso el virucida se tiene que transmitir directamente con jeringas. O la leucemia felina en gatos, que se tiene que transmitir directamente a través de mordeduras, a través de la saliva. Como dice que la leucemia, no sé si todos saben, pero la leucemia se transmite así, digamos, de esa forma, no, ni siquiera por vía semen. Se transmite por vía saliva y por lo tanto con las peleas de los gatos. ¿Ya? Entonces cuando se pelea se hace la herida y la salida acá es sobre el sistema. El virus necesita ese tipo porque es muy lábil, no va a aguantar en muchos lugares, ¿ya? Puede caer en los platos de comida, en el agua, pero dura muy poquito. O sea, no es que el plato lo tengan que quemar. Quemar el cuarto donde está el plato. ¿Por qué les digo, o sea, por qué les comento todo eso así de esa forma? Porque es la base para entender por qué haces cosas y no haces. Es la base saber el bicho. Y la base para saber algunas cosas de inmunología. Para entender por qué así ciertas cosas y no como robot, qué es lo que se hace. Cuando entra el virus, cuando tiene una célula y este bicho entra, en la membrana están estas proteínas de histocompatibilidad. Aparte que tiene porina, tienen membrana de célula. Tienen estas proteínas de histocompatibilidad. Entonces,
porque están insertas en todas las membranas que tienen núcleo. Entonces, cuando el virus entra, no sé si ustedes se acuerdan de inmuno, entra por endocitosis. Entonces, cuando entra por endocitosis, claro, lo chupa, pero cuando. Pero parte de estas proteínas quedan en la membrana de la célula infectada. Es como cuando yo entro por la puerta con mi yema y entro, quedan pedazos de mi pelo en la puerta. O sea, mi entrada no es gratis. Dejo marcas. Y cuando entro, dejo marcas. Y eso ocurre con las partículas virales. Cuando entra una célula, parte de sus proteínas quedan en la membrana. Pero ¿cómo quedan en la membrana? Quedan mezcladas con los antígenos de histocompatibilidad. Se hace una mezcla. Entonces ahora este antígeno de histocompatibilidad no era el original. Porque cuando entró el virus le mezcló sus proteínas con el antígeno de histocompatibilidad. Entonces ahora este antígeno de histocompatibilidad no es el mismo. Y eso hace que el sistema inmunológico diga, acá hay algo distinto ahora. Y considera la célula infectada como algo extraño. El sistema inmunológico, por lo tanto, anticuerpos, citotóxico, y rompe todo. Y por lo tanto rompe las partículas virales que están al interior de la célula. El problema es que también se echa, ¿sí? También que destruye la célula infectada, si me encanta. O sea, si es un linfocito T, también destruye, bueno, ya está destruido porque está infectado, o sea, también es, ya está, este linfocito está liquidado. Pero lo puede, el sistema inmunológico lo reconoce, eso se refiere, esa teoría, ¿verdad? Ahora, claramente el sistema inmunológico, por otro lado, también lo va a atrapar en circulación a este virus, o sea, también lo reconocen los anticuerpos y también van a ir a actuar sobre el linfocito T, lo va a agarrar un T, lo va a presentar un B, produce anticuerpos, los anticuerpos se pegan acá, viene una Nacho de Artiles y lo ataca acá, además este virus que infecta a la célula, lo va a atrapar el sistema de histocompatibilidad, lo reconoce como extraño y también van a actuar acá, ¿me cachan o no? O sea, para atrapar ese bicho hay varias formas, muchas formas para atraparlo, o sea, tenéis varias herramientas y varios caminos para atraparlo. Desactoto, si esto es muy rápido, este bicho rápido en replicación, la enfermedad se produce igual. Por eso siempre la prevención va a ser clave, que tengáis anticuerpos ya hechos, circulando para que esto empiece inmediatamente, anticuerpos protectivos para que no enganche acá y no entre, anticuerpos que lo marquen para que llegue a Nacho de Aquiles, por eso las vacunas tienen que ser clave, en veterinaria, porque es más importante en veterinaria, se hace más prevención que tratamiento. ¿Ya? Están los clase 2 también, que también presentan presentación de antígenos, también están metidos específicamente en linfocitos del tipo B en ese lugar y en algunas subpoblaciones de linfocitos T tienen estos antígenos de clase 2. Y los clase 3 son proteínas de histocompatibilidad que están circulando en sangre, no están adheridos a membranas, no están pegados acá, sino que son proteínas de histocompatibilidad que están circulando y también se mezclan con algunas proteínas antígeno y también por ende lo marcan y hay una acción. ¿Ya? Con esto terminamos. 10 minutos. 10 minutos y terminamos para la cátedra, para decirnos que quedamos bien. Respecto, vamos a seguir viendo todo esto. ¿Ya? Respecto, vamos a borrar este dibujo. Respecto a las células, a la parte celular, a mí me interesa que ustedes reconozcan para esta prueba algunas cosas. Dentro del grupo de las ya linfocitos B, T, Nacho de Aquiles, eso es general. Ahora si vemos la parte celular, tenemos los monocitos macrófagos. Los monocitos macrófagos tienen una foto de un macrófago con sus pseudópodos. Estos bichos se comen, estas células, perdón, se comen a los bichos. Y si ustedes miran, se llaman monocitos macrófagos. Porque en la práctica, monocito es cuando esta célula está en sangre, circulando, en el vaso sanguíneo, y cuando escapa del vaso a los tejidos, se llama macrófago. ¿Ya? Entonces por eso uno dice monocito, macrófago, lo puede decir junto o lo puede decir separado, pero uno entiende que el monocito es el que está en circulación y el macrófago es cuando está en el tejido. Ahí tiene un macrófago más bonito, porque el monocito en circulación tiende a ser más redondo, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de tensión superficial con el líquido. Cuando está en tejido se ve así, con un número pequeño, con un aparato grande, y tiene una cantidad de gránulos porque fagocita y rompe el tejido, o sea, rompe el agente infeccioso, por lo tanto tiene que tener mucha enzima, ¿ya? Una gran capacidad de sintetizar enzimas, o sea, cantidad de proteínas, las enzimas son proteínas, ¿ya? Vamos a saltarme eso porque se lo voy a explicar acá.
Los macrófagos, a su vez, yo le digo, monocito en circulación, macrófagos en el tejido. Ya, pero cuando entran al tejido, acá algunas personas, por ejemplo, Kiefer, los identificó a estos macrófagos del hígado, y en vez de decir macrófagos de hígado, le puso su nombre, de Barça. Entonces, células de Kiefer. Lo mismo hizo Langerhans, que aparte de descubrir los islotes de Langerhans, ¿cierto? En páncreas, también vio macrófagos en la piel y le puso células de Langerhans. Esas son las que tenemos nosotros en la piel, que cuando ustedes tomaban sol, pues ya no toman, ¿cierto? Cuando uno tomaba sol así 5 horas en la playa, y después por día salían espinillas en la cara o cualquier cosa de ese tipo, es porque la luz ultravioleta impacta sobre la piel y sobre las células de Langerhans en la práctica, y arrancan de la luz ultravioleta hacia capas profundas de la piel. Por lo tanto, la piel queda sin macrófago y tenía estrecto estáfilo y se produce las lesiones de piel. Por eso los quemados, los grandes quemados, aparte que perdí piel, los macrófagos de esa zona escapan con el calor hacia capas, porque tienen pseudópodos, se mueven. Entonces, se van a hacer capas profundas y tu piel queda sin macrófago. Por eso la infección es el gran tema del quemado. Aparte que pierde la continuidad de piel, no solo es eso, sino que también es la cantidad de macrófagos. Por eso tú ponís injertos, pero no basta con eso. La gente igual tiene infecciones, porque si no bastaría con los injertos. Es por eso. Hay que decir inmunidad. En pulmón pasa lo mismo. La gente que aspira calor, porque en pulmón están los macrófagos alveolares, también escapan. ¿Ya? Entonces es un problema. Pero acá son los nombres como van tomando estos macrófagos dependiendo del tejido, se van adaptando las formas. Así los tejidos, los del, de, ¿cómo se llama? El tejido nervioso, la microbía, los macrófagos toman esa forma estrellada, semejante a la estructura del tejido, ¿ya? Pero son macrófagos, simplemente son macrófagos. Los macrófagos tienen una función fagocítica. Se comen al cuerpo. Además de comérselo, presentan el antígeno. Acá hay un monito más bonito, me voy a adelantar un poquitito, pero acá, este. ¿Ven? Ahí se lo come, lo rompe y expresa proteínas del bicho en la membrana. Lo toma, lo digrega, lo rompe, y proteínas se las lleva y las coloca acá. Ya sepan, me estoy adelantando. Cuando hace eso, cuando toma estas proteínas y se las lleva, son antígenos de esto con proteína. Los que toman proteínas del antígeno son los que toman este y lo ponen ahí. No es que viaje ese trozo solo. ¿Ya? Tiene que ver con antígeno de compatibilidad que tienen, además esa función. Para terminar, para que quedemos exactamente correctos, con los otros. Los granulocitos son, existen de distintos tipos, de neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Están en sangre, pasan solo por ciertas circunstancias pasan ellos a tejidos, pero en términos generales ellos son de sangre, pero por ciertos estímulos pasan. Los neutrófilos, que no se tiñen con ningún colorante, por eso se llaman neutrófilos, ni con hematoxilina ni con eosina, la función es de, como dice ahí, de estas células, de capturar algo extraño, los fagocitan y lo destruyen. ¿Ya? Algo más que conclusión va muy simple. Son inespecíficos, por lo tanto es primera línea de batalla cuando te encuentras primera vez con el antígeno. ¿Ya? O sea, el problema es cuando te encuentras la primera vez, que no es todo el sistema inmunológico el que empieza a actuar, sino que solamente algunas células. Pero de ahí en adelante viene con todo. ¿Ya? Pero la reconocer es interesante. Obviamente viene la quimiotaxis o la atracción, que es la primera etapa, luego la adherencia. Las quimiotaxis van a participar en algunas sustancias químicas del sistema inmunológico, algunas citoquinas que van a participar en atraer las células hacia ese lugar donde tengo el problema infeccioso, problema respiratorio. No me bastan mis propias células del sistema inmunológico que están ahí. Lo ideal es que vengan de otros lugares también ahí, pero que hagan las condiciones. Adherencia, opsonización. Opsonización es pegarse, adherirse, opsonizar. Hay que adherirse a esto. Y es todo un tema, no voy a entrar en detalles, pero piensen que ambos son membranas plasmáticas, por lo tanto tienen carga eléctrica y todo un rollo, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle. La ingiere, la vaporiza, la mete en la vacuola y la digiere, la destruye, y esto tiene la capacidad de, además de presentar los antígenos. La natural killer no,
Nacho adquiere el estrógeno, no es presentadora, por ejemplo. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Les comento los eosinófilos antes de irnos, porque los eosinófilos que están ahí, estos gránulos que van a destruir a la gente pirofagocita son ricos en fosfatasas, en fosfatasas y en peroxidasas. Por lo tanto, tienen una acción súper buena sobre algunos parásitos. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad parasitaria, no tanto los parásitos que son intestinales, que se mantienen ahí, sino los que hacen migración, van a aumentar, y sobre todo en otros países donde hay otros parásitos que acá no tenemos. Acá puede ser en caballo la piroplasmosis y cosas así, pero sube los eosinófilos en circulación. O sea, como respuesta frente al ataque de parásitos, tú tienes la bioquímica sanguínea cuando hace el perfil, los eosinófilos aumentan. Entonces, cuando yo veo eosinófilos aumentados, una de las causas es esa. Hay otras más, pero es, cuando lo vea con el doctor Denis más adelante, le dirá una de las causas, sí, una, hay más, ¿ya? Pero para que ya sepan, yo si no, pero son muy buenos en ese, en eso, en eso, ¿ya? ¿Cuando aumentan los neutrófilos? Sería inespecífico, tengo un proceso infeccioso, nada más, ¿ya? Nada más. ¿Ya? Independiente de si es alérgico, si es... Exactamente, exactamente. Lo otro que serían los basófilos. Los basófilos tienen como característica, tienen una en su gránulo, en vez de tener tanta fosfatasa o peroxidasa como los geos, los basófilos tienen amino vasoactivas, que se llaman, que también es un grupo. Dentro de este grupo de amino vasoactivas está la histamina y la serotonina. Y se liberan. ¿Cuál es la función de ellos? La liberación de ellos produce un efecto fisiológico en el organismo. Porque es clave, porque yo tengo una infección respiratoria y al liberarse basófilo produce una reacción fisiológica para ayudar a que lleguen al pulmón más células del sistema inmunológico. Por lo tanto, tengo que aumentar vasos, irrigación a ese lugar. O sea, no puedo tener vasoconstricción, porque yo necesito que llegue. Tiene una herida en la piel. Ustedes ven que inmediatamente cuando tiene una herida en la piel, se produce una inflamación. ¿La inflamación qué es? Aumento de vasos sanguíneos para que llegue más células. Además, se produce aumento. Entonces, tengo aumento mi tubo para que más sangre. Y otra cosa, no saco nada con aumentar el tubo si mi tubo es impermeable. Porque acá tengo este tejido, este es el vaso sanguíneo. En el tejido acá tengo las bacterias, no sé, y están ahí comiéndose todo y todo. Entonces, el ejército que viene por el camino tiene que salir del camino. Entonces, tiene que aumentar la permeabilidad. Entonces, tiene para que estos monocitos se transformen en macrófagos y se coman al bicho. Entonces, ese proceso de aumenta la permeabilidad lo hace la histamina, por ejemplo. Pero además, el problema, ¿cuál es? Que las células no salen solas. Con la permeabilidad también puede salir agua, que arrastra agua y se produce edema y duele. Entonces la inflamación produce aumento con, por eso la inflamación es calor, rubor, dolor, todo eso tiene que ver con este proceso liberado por amino vasoactivas como la histamina, liberado por los basófilos que tienen un estímulo antigénico inmediatamente y produce broncoconstricción. Por lo tanto, ustedes comprenderán inmediatamente, y aquí terminamos, que si el basófilo se estimula por otra cosa para que libere sus gránulos, voy a tener esa misma reacción sin haber tenido un proceso infeccioso, que son las alergias. En la práctica, las alergias lo que van a hacer es estimular el basófilo. Después vamos a ver cómo lo hace. Tiene que ver con IgE, con la inmunoglobulina. Entonces, la gente que entra sobreestimula el basófilo y los basófilos liberan histamina. Por eso ustedes dan antihistamínicos, ¿verdad? Como un proceso. Porque produce broncoconstricción, aumenta la probabilidad de hinchai, edema, rojo, broncoconstricción, etc. Que tiene una función que está siendo exagerada. Entonces yo les decía, la respuesta inmunológica tiene que ser ni poca ni mucha. Porque si es mucha, pasa esto. ¡Wow! Ese proceso. También el agente infeccioso, si más encima genera una mucha respuesta, puedes morir, no por el efecto en sí. Es que no lo ven, no alcanza el tiempo para verlo en infecciosa, porque ustedes también tienen 2 horas de infecciosa y no 5, ¿ya? Pero
fíjense que la mayoría de las sintomatologías clínicas de enfermedades se deben, muchas, no se deben tanto al bicho en sí, que te pongáis rojo con manchas en la piel. No tiene que ver que el bicho esté rompiendo tu vaso sanguíneo y por eso está ahí rojo con manchas. ¿Me cachan? No, no es eso. Es que se produce una reacción inmunológica tan fuerte contra la gente que libera histamina y se produce esa lesión por la liberación de inmunológica. Se produce esa sintomatología clínica a un signo clínico. Por eso cuando, como un cuadro respiratorio de resfrío, hay gente que, aparte de te podrían dar antibióticos, te podrían dar, no sé, diferentes cosas para la fiebre, también le pueden dar antihistamínico. ¿Cierto? Muchos le dan antihistamínico, entonces uno dice, ¿por qué antihistamínico? Sí, por esto, porque la reacción exagerada al bicho genera un cuadro que también te complica sintomatológicamente. Es inmunológico. ¿Ya? La dejemos acá. Aquí, bueno, sí que sería la prueba y acuérdense de los pedidos también para la prueba.